Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Quizá os tenéis que acordar que el 25 de febrero tuvimos aquí una conferencia muy interesante sobre la violencia contra las mujeres. Era la primera sesión de un ciclo, bueno, ciclo, no le llamamos ciclo, no le damos un nombre específico, pero sí, digamos, es una primera conferencia con la que pretendemos no olvidarnos de las mujeres. Eso de conmemorar o acordarnos, hay que acordarse todos los días, y más que todos los días, siempre. Y ahora tenemos la suerte de tener con nosotros a Concha, que viene, fijaros, es la primera vez que tenemos un contacto, digamos, funcional con una universidad popular. Concha Lobejón viene de la Universidad Popular de Palencia. Y es una licenciada en Educación Social. Bueno, tienes el grado. Sí, soy maestra también, que a mí me encanta ser maestra. Pero bueno, para que nos entendamos, es una licenciada en Educación Social. Y nos va a hablar de una tarea fenomenal, que ella ha trabajado mucho tiempo en ese campo, que es la educación de mujeres adultas. Una mujer adulta es un factor de transformación de la sociedad. Así se titula la conferencia, pero es que viene a mostrar pues, la realidad. Si contásemos las mujeres que vienen aquí, yo dejé de hacerlo, porque me dijo la Junta, Gabriel, en las conferencias tú cuentas los asistentes. Pero tendré que contar hombres y mujeres, y empecé a hacerlo, hasta que me di cuenta que no tiene ningún sentido. Quien viene aquí son mujeres. Bueno, en la pregunta, hay que estimular también que hay hombres. Sí, sí, pero bueno, las matemáticas no fallan, entonces yo... calendario con una chica. Yo dejé de... A lo mejor viene. Yo dejé de contar. Entonces, vamos a ver. Esa conferencia del 25 de febrero nos mostraba un panorama, lo primero, desagradable. No sabemos qué hacer con ese problema. Es un problema de unas consecuencias sociales tremendas y deja rastros en la personalidad de las personas, de las mujeres que sufren la violencia. Tiene muy difícil tratamiento, no tiene solución. Bueno, pero hoy vamos a hablar de algo mucho más, radicalmente distinto, diametralmente distinto. Es un panorama en el que vamos a ver, digamos, de ilusión. Cómo la educación de personas adultas transforma a esas personas, pero transforma la sociedad. Y bueno, pues, puedes empezar. Vale, pues... Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena por haberme invitado. Puesto que Gabriel comenta que es la primera persona de universidades populares que viene a visitaros. Espero que no sea la última vez que venga alguien de las universidades populares y espero que no sea la última vez que vengo, o sea, me encantará volver. Y luego os invito a que vayáis a Palencia, por supuesto, a conocer mi universidad popular, podemos organizar alguna actividad, etcétera. Luego me enorgullece, y más teniendo a Amalia aquí, hacer un pequeño homenaje con mi presencia a una mujer que tuve el placer de conocer y la suerte de conocer, que era una mujer, pues, ¿qué os voy a decir?, ¿no?, entusiasta y maravillosa, un referente para muchas mujeres, para la gente que nos dedicamos a la educación y para el compromiso. Y entonces, bueno, pues esto también me hace muchísima ilusión, de verdad. Yo no sé si en un momento determinado creéis que estoy siendo muy técnica o que os apetece preguntarme algo más concreto. Como no conocía bien el público al que iba a hablar, lo primero que se me ocurría es contextualizar todo el trabajo, o sea, explicaros un poco en qué consiste, pero si luego queréis que pasemos a una parte más vivencial, yo lo haré gustosa. Yo llevo trabajando con mujeres desde el año 85, es decir, 29 años va a hacer, no, ha hecho el día 4 de marzo, que este año no me he acordado, el 4 de marzo fue lo que decimos en Palencia, Santa Upe, hizo 29 años que pusimos en marcha esta experiencia. Es verdad, y se lo comentaba al compañero periodista, que cuando pusimos en marcha el programa Mujer,
pensábamos que iba a ser temporal, que iba a tener un tiempo limitado. La realidad nos dice que tenemos que seguir trabajando con nuevos retos, hemos modificado muchas cosas, pues al principio se hacía más incidencia la alfabetización en los programas de personas neolectoras, de mujeres neolectoras, y luego pues hemos visto que ha habido otras realidades, otras necesidades. El punto de partida de este proceso que quiero demostraros un poco con mis palabras y algunos de los hechos, que es un proceso transformador, parte de la idea de que las mujeres cuentan. Hicimos una exposición hace unos años, la titulamos así, decíamos, las mujeres cuentan porque somos también parte de la sociedad y tenemos que ser sumadas porque durante mucho tiempo hemos sido invisibles. Pero también vamos a narrar, vamos a darnos voz para hacernos presentes en esa sociedad. El marco de hoy es el 8 de marzo. ¿Qué se pretende a través del 8 de marzo? Después de tantos años de celebración, yo creo que es momento de pararse a pensar si merece la pena seguir celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Yo creo que sí, por tres razones. La primera, porque nos sirve como un homenaje al pasado. Aprovecho que mañana es el Día Internacional de las Mujeres. Por otro lado, considero que el 8 de marzo es un momento de celebración, de encuentro. Ahora mismo nos acabamos de encontrar con un grupo de mujeres que nos han regalado una galleta preciosa, por cierto, luego la veis, y van a crear una asociación, etcétera, pero ya tenían esa sensación como de celebración. Y en tercer lugar, porque creo que sigue siendo necesario salir a la calle a reivindicar, por desgracia, la igualdad. ¿Qué quiere este proceso, llamémoslo feminista o como queramos llamarlo? Yo creo que Rosa Luxemburgo lo dijo muy bien. Sabéis que recientemente se conmemoraba el aniversario de su nacimiento. Decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Yo creo que es muy ejemplificador. ¿Cuál no funciona? Espera. Ah, que no se ve. Es cambiar el monitor. Ah, vale. Bueno, pues aquí tenéis la frase que os acababa de leer. Creo que Rosa Luxemburgo es muy clarividente a la hora de situar el marco en el que nos desenvolvemos cuando trabajamos con mujeres. No queremos ser más que los hombres, no queremos ser ni más ni menos, queremos ser iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En esa foto que tenéis ahí forma parte de esta exposición también, Las Mujeres Cuentan, y con ella hacíamos un homenaje al trabajo de las mujeres. Fijaros, no sé si lo veis bien, comienza con una mujer amamantando, pasa por todo tipo de tareas y finaliza con una mujer cuidando de sus nietos. Quizá no lo veis. Y decía el panel, en este momento, en todo el mundo, millones de mujeres están contribuyendo con su trabajo al bienestar de la humanidad. Hay que dejar claro que en muchos casos nuestro trabajo es invisible, pero es fundamental para nuestra calidad de vida, para nuestra supervivencia. El programa Mujer de la Universidad Popular se llama, tiene el nombre global, Mujer, date tiempo. Como digo, desde hace 29 años se desarrolla en la ciudad. Y queremos, con esta experiencia, que las mujeres desarrollen su identidad, se sientan como sujetos, tomen conciencia de su lugar en el mundo, potenciar sus habilidades y estrategias que estimulen su inteligencia emocional, su capacitación intelectual, su libertad, y la posibilidad de ser protagonistas de su propia vida, poder decir su palabra y contar, como decía Virginia Woolf, con una habitación propia, es decir,
con un proyecto de vida propio. Muchas veces las mujeres se han vivido a partir de su relación de dependencia, es decir, a través de su matrimonio, de su marido, de ser hija de o madre de. Queremos que las mujeres se vivan desde su propia identidad. Es verdad que se ha avanzado mucho en este sentido en nuestra sociedad, pero hay mujeres que no se han beneficiado de estas oportunidades, y no necesariamente ha sido la edad, sino un poco las circunstancias vitales. La educación y formación de mujeres adultas obviamente enlaza con todas las ideas que se han puesto en marcha en esta nueva sociedad de la tecnología y de las nuevas relaciones, donde se ha modificado el concepto de educación y el concepto de cultura, y se habla de una educación no circunscrita a ningún periodo determinado de la vida, sino a lo largo de toda la vida. Hablamos de un conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí mismas, dirigir su destino, esto cualquier persona, obviamente, la construcción continua de sus conocimientos y aptitudes y su facultad de juicio y acción, para saber hacer, para saber ser, para saber convivir, para vivir con los demás. Es lo que se ha denominado la sociedad educativa, ¿no? Una sociedad que permite el desarrollo personal apropiándote del saber, de la cultura, participando activamente con tu propia palabra, con tus propios deseos y opiniones. Esto está ligado un poco pues al informe Jacques Delors, que no sé si conocéis, en el que en los años 90, en el 99 concretamente, se plantea la educación a lo largo de la vida, qué va a pasar con la educación del siglo XXI, y Jacques Delors titula el informe, porque analiza un poco nuestra realidad social: la educación encierra un tesoro. No cabe duda de que la educación es un valor que permite el desarrollo del ser humano de una manera íntegra. Respecto todos estos aspectos, como digo, son extensibles a ambos sexos. Es necesario completarlos con especificidad si analizamos el punto de partida de las mujeres. Históricamente hemos estado desligadas tanto del saber académico como de las posibilidades de participación en la vida política, cultural y social. Son muchos los factores que en la actualidad aún discriminan a las mujeres y coartan nuestro desarrollo integral. Hemos de incentivar, por tanto, el acceso de las mujeres a procesos educativos que permitan, como se recoge en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, en Pekín, en 1995, asegurar la igualdad de acceso de la mujer a la educación. Erradicar el analfabetismo femenino, que en nuestro país, por suerte, las tasas de analfabetismo ya no son muy representativas. Podríamos hablar ahora de un analfabetismo funcional o un analfabetismo tecnológico. Parece que las mujeres, sobre todo de determinada edad, les cuesta más entrar en el ámbito de las tecnologías. Por otro lado, mejorar el acceso de la mujer a la formación profesional, a la enseñanza científica y a la tecnológica, que parece que siempre ha sido más un ámbito masculino. Las mujeres como que teníamos mayor, si no predisposición, se nos incentivaba más para las humanidades. Potenciar, por supuesto, el reciclaje profesional para que las mujeres no solamente cumplan con las tareas de cuidado que queremos que se compartan, y para ello decía la conferencia de Pekín que hay que incrementar los programas de educación permanente destinados a mujeres. Ese es un poco el punto de partida del programa Mujer enmarcado en las claves sociales. Siguiendo esta línea de elaboración de planes integrales de formación, nuestros objetivos en este proceso de transformación son la sensibilización, la motivación, la capacitación y el desarrollo personal y colectivo de las mujeres.
haciendo incidencia en tres ámbitos: la identidad, sensibilización, la capacitación y la proyección social. En cuanto a la identidad y la sensibilización, es necesario investigar las características y situaciones concretas del colectivo de mujeres, desarrollar valores individuales y sociales, tales como la autoestima, la autonomía, la capacidad crítica, el trabajo en grupo, descubrir la existencia de prejuicios sexistas en el uso recurrente de roles y estereotipos, que en muchos casos forman parte del imaginario colectivo, que están en el aire que respiramos, e incluso los tenemos tan interiorizados que no nos damos cuenta de que los tenemos, ¿no? Analizar las características similares y diferenciales del colectivo femenino. En cuanto a la capacitación, adquirir técnicas e instrumentos básicos de formación, descubrir la importancia de formarse en igualdad de condiciones, desarrollar la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos, aprender a utilizar y rentabilizar todos los recursos disponibles, desarrollar la creatividad como otra forma de expresión y comunicación, y proyectarlo socialmente descubriendo canales de participación con el entorno, sentir la necesidad de asociarse, concienciarse de la necesidad de introducir cambios profundos en la sociedad. En fin, en suma, se trata de existir, quererse, desenmascarar y remover. Existir para nosotros, para nosotras, es estar presente en el mundo real y en el simbólico, tomar relieve. La primera evidencia dolorosa es nuestra invisibilidad, como os comentaba al principio. Nos hemos de proponer salir de la sombra, pasearnos por la calle, por los libros, por las palabras, tener nombres que se escriben en letra de imprenta y rostros que aparecen en las pantallas, porque a veces las mujeres no tenemos lugares en los que mirarnos, ¿eh? Quererse, hacer manifiesto todo lo que sabemos y lo que hacemos, recuperar o ganar el orgullo de ser quienes somos. No basta con saberse, con pisar la tierra. Tenemos que aprender a mirar nuestras huellas con orgullo, entender el papel que jugamos, quitarnos el complejo antiguo de secundarias y elevar nuestra actividad a la categoría de esencial, descubrirnos imprescindibles y dignas de valoración. Desenmascarar, poner en tela de juicio el sentido de las cosas, analizar los prejuicios, las rutinas, con mirada extraña y crítica. Desenmascarar todo aquello que nos han enseñado a creer, romper con máximas de la cultura, con imágenes mentales de lo normal y lo anormal, dirigir una mirada de extraterrestre al planeta, si aún es posible, para indignarnos con las injusticias que nos afectan como mujeres, y remover, intervenir en la vida cotidiana, poner en conflicto, trazarnos planes individuales y colectivos. Por fin y al mismo tiempo queremos transformar, si es posible, todo, pero mientras tanto animamos pequeños cambios. Nosotras proponemos, los grupos proponen, sabemos que podemos avanzar juntas, con el objetivo de ser, expresar, cuestionar y crear. A estas que veis por aquí, pues yo las conozco bien, son las mujeres con las que trabajo. Algunas ya no están, pasaron por la Universidad Popular un tiempo, otras siguen. ¿Cómo es nuestro modelo educativo? Todo proceso transformador de mujeres pasa por procesos culturales y educativos cuya propuesta de acción se formula en base a contenidos que aborden los fines, objetivos y modos que adopta la subordinación que las mujeres soportamos y hemos soportado, haciendo emerger propuestas teóricas, contrastando reflexiones, realizando ejercicios de observación sobre la realidad, ejercicios de reflexión personal, ejercicios sobre nuestras prácticas cotidianas y buscando soluciones, propuestas y alternativas que vayan modificando su realidad por ellas mismas. En la formación y sensibilización de colectivos de mujeres adultas debemos tener en cuenta varios aspectos.
la idea de que formamos parte de este mundo individual y colectivamente como mujeres, es decir, estar y nombrar el mundo en femenino, porque lo que no se nombra no existe. Crear orden simbólico femenino, esto significa poner en palabras la experiencia de las mujeres mediante la relación, expresando nuestras diferencias y nuestra diversidad, porque no podemos hablar de la mujer, somos múltiples y diversas y diferentes, generando prácticas políticas de mujeres, espacios de poder horizontal que permitan expresar y realizar nuestros deseos, generando autoridad femenina necesaria para que exista libertad femenina. El reconocimiento de autoridad a otra mujer es una función mediadora que abre posibilidades de actuación y vida para las mujeres, desarrollando genealogía femenina, espejos donde mirarnos, y promoviendo redes de apoyo, acción y presencia femenina. Pero no con el fin de ser más que los hombres, ya decíamos al principio, iguales, ni más ni menos. En cuanto a los métodos más apropiados, creemos que todas las estrategias, todos los procesos que ponemos en marcha, tienen que tener una dimensión significativa para las mujeres, que partan de su propia vida y estén relacionadas con ella, contribuyan a la autoafirmación y al desarrollo, permitan la toma de conciencia social como mujeres, entroncando con aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, contribuyan a desarrollar su espíritu crítico, su protagonismo, su compromiso social y potencien la solidaridad entre mujeres. ¿Qué ámbitos de intervención contemplamos? El ámbito de la educación, de la formación para el empleo, las habilidades sociales, el ocio y el tiempo libre, la extensión cultural y la sensibilización y la proyección social. Es decir, todos estos ámbitos nos van a dar cuerpo para ofertar una serie de actividades de mayor o menor duración, tanto para mujeres como para todo el entorno social. Y quizá el reto en el que ahora nos encontramos es empezar a caminar juntos en programas normalizados que hayan también integrado la mirada de las mujeres y que hayan integrado en el currículum aspectos relacionados con las mujeres. Fijaros, por ejemplo, a día de hoy, en muchas facultades donde se estudia historia del arte o historia, la asignatura Historia de las Mujeres camina separada. No se trata de eso, ¿no? Vamos a poner en valor la historia de las mujeres, pero queremos que se integre en el currículum. Es decir, que cuando haya que nombrar a hombres, a personas que hayan hecho obras de arte, nombremos también a las mujeres en la misma consideración, ¿no? Si tenemos que nombrar al Greco, nombremos a Sofonisba Anguissola, que es muy buena, ¿eh? Podemos nombrarla, pero no queremos, yo por lo menos no quiero que sea una asignatura aparte, sino que se integre en el currículum. Si vamos a hablar de grandes personas que han escrito buena literatura, que aparezcan también las mujeres. Yo recuerdo, por ejemplo, en el material escolar de mi hijo, que no es muy mayor, por tanto, recientemente, cuando estudiaba en la ESO, había un cuadro pequeñito rojo en los libros de historia que decían: también fue importante Sofonisba Anguissola. Y decía el profesor o la profesora: pero ese cuadrito rosa o rojo no hace falta que lo estudiéis, que no va a entrar en el examen. O sea, claro, yo quiero que no esté en el cuadrito rojo Sofonisba. Si no tiene que estar, que no esté, porque si no es importante, pero si es importante, que esté. Igual que el Greco. Me explico, ¿verdad?, lo que quiero decir, ¿me entendéis? En cuanto a las acciones, a partir, bueno, están en pequeñito porque quería poneroslas todas, pero os las leo. Nosotros hacemos programas de educación, cursos y talleres, proyectos de formación para el empleo, algunas veces con fondos europeos, como en su momento el NAO o el IQUAL. Acciones reivindicativas, celebraciones, encuentros, campaña de sensibilización tanto de las mujeres como del entorno. Una exposición puede servir de hilo conductor para que la gente que pasa por allí pueda reflexionar sobre determinados aspectos relacionados con la igualdad.
Se puede invitar a colegios, se puede invitar a institutos, se puede invitar a asociaciones, de tal modo que estás haciendo el efecto multiplicador. También se hacen programas de televisión donde se reflexionan sobre todos estos aspectos. Encuentros, fomento del asociacionismo, que nos parece muy importante, información y asesoramiento. Cuando empezó la Universidad Popular, el tema de violencia del que hablaba Gabriel, pues era un hecho y no había servicios que cubrieran esas necesidades. Cuando las instituciones han ofertado ese tipo de servicios, la Universidad Popular se ha retirado de ellos. Cuando una persona viene con ese cuadro, le orientamos para que vaya a ese servicio concreto, pero en su momento fue necesario tenerlo nosotros. Información, como os digo, y asesoramiento, seminarios monográficos, excursiones, visitas culturales, elaboración de exposiciones, publicaciones, experiencias de creación, semanas culturales, campañas de solidaridad, jornadas de cine, tertulias, charlas, coloquio, intercambios. Cuando empezamos, por ejemplo, con los cursos y talleres, como os comentaba antes, pues nos centrábamos más en el tema de alfabetización, neolectores, cultura básica, aulas culturales, aulas de la mujer. Hemos dado el paso, seguimos cuando es necesario haciendo ese tipo de cursos, pero también se hacen otros, como puede ser historia de las mujeres, geografía del estado del mundo, en el que también se realiza un análisis desde la perspectiva de género, tertulias literarias, clubes de lectura, etcétera, 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 cursos de informática, de idiomas, etcétera. En cuanto a las actividades complementarias, pues se ofertan todo tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente, con la solidaridad, con los derechos humanos, el ocio, etcétera. En cuanto a jornadas monográficas, pues también temas literarios, temas históricos, artísticos. Lo que sí que es verdad es que la Universidad Popular de Palencia, ubicada en una ciudad de 80.000 habitantes, permite que tengamos una relación muy buena con otros colectivos sociales. Trabajamos muy bien con la realidad que se mueve en la ciudad y eso hace que nuestra fuerza sea mayor porque podemos trabajar colectivamente. En cuanto a exposiciones, por ejemplo, hemos realizado bastantes. Una sobre las mujeres árabes, valorar el trabajo doméstico, elige una profesión sin género, el traje en ocho palabras, tejiendo palabras, es 8 de marzo, pintan mujeres. También a veces hacemos experiencias de creación literaria o plástica como Aikus al viento, que son poemas cortitos. Tenemos una revista educativa que se llama Páginas, que ya va por el número 65, en el que las mujeres participan, investigan, escriben, hacen sus pequeños pinitos. Tenemos blog donde la gente cuelga sus trabajos. Hemos publicado varios libros, uno titulado El manantial, que era un taller de creación literaria. Un libro de investigación a través del análisis de las mujeres que aparecen nombradas en las calles de la ciudad, que se llamaba Mujeres en las calles. Una guía didáctica que se titula Libros que nos hacen mejores personas. Un libro de relatos cortos, Café con cardamomo. Una guía didáctica titulada Valorar el trabajo doméstico en relación a la exposición. Una guía didáctica titulada Del viajero del siglo a las escritoras románticas, que hicimos con una subvención de la Federación de Universidades Populares y partía del análisis de un libro de Andrés Neumann, El viajero del siglo. Hemos hecho jornadas de violencia contra las mujeres, las hemos llevado a los institutos bajo el título Contra la violencia ganas tú, que tenían muy buena aceptación, iban destinadas a segundo, tercero y cuarto de la ESO y también trabajamos un poco con primero y segundo de bachiller. Jornadas literarias, la palabra de las mujeres, encuentros interculturales, intercambios internacionales, hemos ido a Francia y luego ha venido la gente de Francia a Palencia, jornadas de medio ambiente, de salud y sexualidad,
de educación de nuestros hijos e hijas, de coeducación, jornadas sobre el 25 de noviembre, escuelas de primavera, escuelas de otoño. Llevamos tanto tiempo trabajando que hemos hecho muchas cosas. Tenemos un encuentro con la Universidad Popular de Logroño que tiene lugar en un espacio natural y lo llamamos Primavera en Verde. Y este año vamos a hacer el 10º encuentro. Vamos a un entorno natural y hacemos actividades en común con la gente de allí. Luego recibimos a escritores y a escritoras, pues a Marta Sanz, a Belén Gopegui, a Gonzalo Hidalgo Bayal, a Enrique Tantolín, que murió recientemente y era una escritora que vivía en Palencia. Esto a lo mejor a la gente de Madrid pues no suena como algo potente, porque tenéis a los escritores y a las escritoras muy cerquita, pero que vayan a nuestra ciudad no os creáis que es fácil, ¿eh? Bueno, en conclusión, esta experiencia educativa de identidad y desarrollo cultural de las personas sigue un poco esa idea, analizando las palabras de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que dice que todo sujeto se afirma concretamente a través de los proyectos como una trascendencia. Solo hace culminar su libertad cuando la supera constantemente hacia otras libertades. No hay más justificación de la existencia presente que su expansión hacia un futuro indefinidamente abierto. Cada vez que la trascendencia recae en la inmanencia, se da una degradación de la existencia en sí, de la libertad en facticidad. Esta caída es una falta moral si es consentida por el sujeto. Si le es infringida, se transforma en una frustración y en una opresión. En ambos casos es un mal absoluto. Parece muy compleja la idea. Quería leerosla tal cual porque me parece muy interesante, pero en síntesis, cuando una persona, sea hombre o mujer, no tiene un proyecto de vida personal, único, de él, de ella, realmente es un sujeto dependiente, o bien porque no le dejan, o bien porque él no es capaz de afrontarlo. En todo caso, es un mal absoluto, es un problema moral de primer orden, porque lo que los sujetos como tales, y no solo desde los preceptos existencialistas, sino desde cualquier modalidad humana, los seres humanos tenemos que tener un proyecto de vida y desarrollarlo. Tenemos que saber qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos sentir, cómo queremos ser y dónde queremos ir. Nos tenemos que mirar con mirada inteligente y desarrollar nuestra potencialidad, porque lo que demos a los demás será un valor absoluto que partirá de la libertad. ¿Me he explicado? ¿Me habéis entendido? Y me imagino que estaréis de acuerdo. Sí, perdona, Didi. Es que me venía a la mente cuando estabas diciendo que en realidad muchas mujeres, como no han decidido por ellas los demás, cuando tienen que decidir no saben decidir. Eso por un lado, y por otro han sido menores de edad permanentes. Claro. Es verdad que también les ha pasado a muchos hombres. Lo que sucede que en caso de analizar la situación que están viviendo ellas, ellas siempre van a estar por debajo. No sé si habéis leído un libro o visto la película El color púrpura, que evidencia muy bien el tema de la desigualdad, en ese caso unida con el racismo. El hombre negro la dice a la mujer: eres pobre, eres negra y además eres mujer, la triple marginación. Él era solo pobre y hombre, tenía doble marginación. Ella siempre llevaba la carga del nacimiento. Y además se ha justificado esta desigualdad desde algo que estamos utilizando mucho y que a veces no se sabe bien por qué se usa, la palabra género. Cuando nacemos biológicamente diferentes, ¿no? Hombres y mujeres. Pero desde el patriarcado, desde la sociedad que hemos construido, desde el androcentrismo,
nacer mujer o nacer hombre llevaba implícitas una serie de referencias culturales creadas por los seres humanos, no determinadas por nuestra naturaleza, sino ligadas a la cultura, que nos decían: tu niña tienes que ser de esta manera, tu niño tienes que ser de esta otra. Y a partir de ahí se hacía una construcción social sesgada, dividida en géneros culturales, de ahí que se hable de violencia de género o del sistema sexo-género, etcétera, ¿no? Eso es una injusticia. No es justo que un ser humano no pueda vivirse libremente como desee y construirse como quiera construirse. Me explico, al margen de su sexo, que sí, que es diferente, bendito sea en muchos casos, ¿no? Ahí está. Pero que no ha de determinar nuestra propia vida y, sobre todo, no ha de imposibilitarnos para ser lo que deseemos ser. ¿Por qué han sido necesarios programas de mujer o por qué están siendo necesarios? Porque nuestros puntos de partida son estos. Por tanto, para ser iguales tendremos que equilibrarnos. Si el punto de partida es igual, entonces cada persona podrá evolucionar como desee. Es verdad que las generaciones jóvenes ya no viven con tanta intensidad este hecho, porque la igualdad de oportunidades pues se ha vivido, se han hecho conquistas muy representativas. Ahora, no es fácil cambiar los referentes culturales de una sociedad tan antigua, ¿no? Esto viene de siempre y además estaba avalado por la ciencia, estaba avalado por la filosofía, por la religión, por la moral. Y librarnos de ello va a costarnos. Entonces, no es casualidad que en los temas, por ejemplo, de violencia de género, se estén dando situaciones terribles que está viviendo la juventud. A mí eso me da muchísima pena, no sé si me explico. Y no solo pena, me da mucho miedo. Tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad ha de deshacerse de esas lacras que suponen ni más ni menos que posesión. Yo, ser humano, te poseo a ti, te hago mía o mío, porque la sociedad me ha dejado. Hasta el año 63 un hombre podía matar a su mujer y no pasaba absolutamente nada. El Código Penal, como mucho, a veces le ponía una multa. Y si su mujer era adúltera, no tenía ni que demostrar nada. Él podía ser adúltero, pero ella no. Y estamos hablando del año 63, es decir, hace 51 años, antes de ayer. Es decir, erradicar esto va a ser muy difícil, pero tenemos que trabajar por ello. Y tenemos que empoderar a las mujeres, que es una palabra muy fea, pero que significa algo muy interesante. Insisto, ni más ni menos, iguales, que a mí me encanta ese eslogan, lo utilizaron en la UPE de Canarias en un 8 de marzo y yo desde entonces también lo llevo como emblema porque me parece de verdad muy representativo. En este sentido que estamos hablando, cabe hacer hincapié en la situación que históricamente han vivido las mujeres: subordinación, dependencia afectiva y económica, servilismo, dedicación exclusiva a la familia, falta de libertad, carencia de un proyecto de vida independiente. El rol tradicional asignado a las mujeres desde una sociedad patriarcal ha impedido que pudieran elegir y construir su propio modelo de vida, mediatizadas desde la cuna por los estereotipos de género, por lo que se esperaba de ellas, no han profundizado en un proyecto personal ni han tenido oportunidades para construirse como seres independientes. Esta degradación moral infringida les ha constituido en seres frustrados y oprimidos que en algunos casos, además, se han vivido como culpables cuando se sentían incompletas, infelices o comenzaban a ser conscientes de su infelicidad. ¿Os acordáis del famoso síndrome de la ama de casa de los años 60? Soy la reina de mi hogar, tengo de todo, tengo un montón de electrodomésticos, una casa monísima, preciosa, y resulta que no soy feliz. ¿Pero qué tipo de egoísta soy? Me explico, ¿no? Eso fue un síndrome catalogado y analizado. Y no digamos nada ya, el famoso síndrome del nido vacío de los años 80, ¿no? Mis niños, o sea, además de que soy la reina de mi hogar, mis niños se marchan de casa y ahora ¿qué hago yo? ¿No? Betty Friedman analizó muy bien esta situación
y decía: la mística de la feminidad ha conseguido enterrar vivas a millones de mujeres. Estas mujeres no tienen otra manera de salir de sus confortables campos de concentración que la de hacer por fin un esfuerzo, ese esfuerzo humano que va más allá de la biología, más allá de las estrechas paredes del hogar, para ayudar a dar forma al futuro. Solo a través de un compromiso personal de esta naturaleza con el futuro podrán las mujeres liberarse de la trampa del ama de casa y alcanzar realmente la realización de sus posibilidades únicas como seres humanos individuales. ¿Qué hemos conseguido en la Universidad Popular de Palencia a través de todos estos años? Hemos conseguido muchos cambios. Le comentaba también al periodista antes que cuando poníamos objetivos en nuestros programas nos parecían objetivos inalcanzables, y sin embargo después de 15 años hemos visto que sí que eran alcanzables y que podíamos constatarlos. Se han cambiado actitudes, por supuesto, actitudes personales, pero también familiares, porque cuando una mujer está haciendo un proceso de desarrollo personal, el entorno afectivo en el que se desenvuelve también nota esos cambios y crece con ella. Cuando yo trato con dignidad a un ser humano, me dignifico a mí también, me explico, ¿verdad? Obviamente, si una mujer está exigiendo dignidad, que es lo que exige, está también haciendo a la gente que le rodea muchísimo mejor persona. Por otro lado, también muchas mujeres, yo recuerdo que tenía un curso de empleadas de hogar, de chicas muy jovencitas que habían dejado de estudiar porque no les gustaba. Y entonces, a través del curso que hicimos, fueron capaces de sacar el graduado escolar, se integraron en escuelas taller y se profesionalizaron. De ahí salieron mujeres dedicadas como maestras canteras, albañilas, fontaneras, etcétera. Un proyecto muy interesante. Otras mujeres que tenían en torno a 40, 45 años sacaron el graduado escolar. Algunas encontraron empleo, otras siguieron estudiando en la universidad. Hay mujeres que no desean seguir su formación, pero sí son capaces de decir su palabra, tienen espíritu crítico, deciden por ellas, tienen opinión. En el fondo, como decía Paulo Freire, son capaces de decir su palabra. Son múltiples las experiencias realizadas desde el programa, todas ellas desde una perspectiva de género, nos han permitido reconocer la autoría femenina, poner en valor la vida de las mujeres, su protagonismo social, reconocer a las mujeres y que ellas mismas se reconozcan como sujetos, cuestionar el papel tradicional que nos ha otorgado el patriarcado, potenciar nuevas posibilidades de interpretación de la realidad, nuevas miradas, fomentar diversas modalidades de expresión oral, escrita, visual. Es muy bonito cuando mujeres, yo tenía mujeres neolectoras que acabaron siendo las protagonistas de los textos del libro que os hablaba antes, del Manantial. Cuando entraron en la Universidad Popular apenas expresaban. Después de 10 años tenían un libro que ellas mismas habían escrito sobre sus recuerdos, sus experiencias, sus sueños. Se sentían orgullosísimas. Propiciar momentos de análisis, reflexión y síntesis, desaprender, como dice Punset. Muchas veces no se trata de aprender, sino de desaprender lo aprendido, esquemas y formas de ver el mundo asimiladas más por tradición y costumbre que por construcción personal, es decir, no lo hemos decidido, sino que nos lo han impuesto porque nos dijeron que era lo que había que creer, lo que había que pensar, lo que había que ser. Fomentar el intercambio de puntos de vista, el debate, justificar las propias opiniones. Yo recuerdo, y pasa a veces todavía, en grupos mixtos, por ejemplo, es muy significativo que haya
en una clase de 30 personas, dos hombres y 28 mujeres, y digan, vamos a hacer elecciones de delegados, porque nosotros hacemos elecciones de representantes de aula, y enseguida digan las mujeres, que lo sean es el delegado y el subdelegado, los dos chicos, pero ¿por qué? Es que no tenemos... No, que estos se expresan mejor. Bueno, pues ya es hora de que tomes tú también la palabra, al principio te costará más, pero luego lo irás haciendo igual que los demás. Desarrollar la curiosidad y el interés por la exploración, por la investigación, impulsar procesos de investigación personal y grupal. Por ejemplo, en la Universidad Popular yo tengo un club de pensamiento y ensayo que nace de un grupo de mujeres que desean acercarse a algo tan arduo como es el ensayo y analizarlo en grupo, y entonces funciona maravillosamente. ¿Qué pasa si a ese grupo quieren ir hombres? Que les dejamos, por supuesto. El tema es que no quieren ir. ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Pero les dejamos. O sea, no estéis entendiendo que esto es por solo para mujeres. El único curso de los que yo doy que solo es para mujeres se llama Aula de Mujeres. El resto van mayoritariamente mujeres y por tanto trabajamos desde esta perspectiva, pero también pueden ir hombres, y yo espero que algún día no haya que hacer programa mujer, porque ya hayamos conseguido todos nuestros objetivos de igualdad. En conclusión, ¿qué resultados hemos obtenido a través de esta trayectoria de 29 años? Cuestionar el patriarcado como orden social y cultural heredado e inalterable, que además nos perjudica a todos, porque a las mujeres nos hace a esclavas, pero a ellos les hace verdugos, y si no basta ver la violencia de género. Desmitificar las tradiciones. Yo recuerdo una vez que el ejercicio consistía en darle la vuelta a un cuento tradicional, pues darle la vuelta al cuento de la Caperu, ¿no? Y me dijo una señora, ¿pero eso se puede hacer? Y digo, se puede hacer lo que tú quieras. ¿Me entendéis lo que significa, verdad? Porque ahora nos reímos, pero ¿cómo voy a tocar yo las tradiciones transmitidas, no? Es como retar a lo heredado. Simbólicamente es representativa la idea. Gestionar las incertidumbres. Fijaros que algo para lo que nos han educado es para las certezas, pero con lo que verdaderamente se crece es con las incertidumbres, con los interrogantes. Eso es lo que tenemos que gestionar. Las incertidumbres existen, están en nuestra maleta, igual que los conflictos. Siempre nos han dicho que los conflictos eran malos. No, los conflictos no son malos. Es malo o bueno cómo resolvemos los conflictos, pero la duda, el conflicto, es el que te hace pararte, pensar y decir, bueno, ¿y ahora qué decisión tomo? ¿Me explico? Cuando decíamos, no, que no haya conflictos, que haya conflictos, que afloren y que los expresemos y que los solucionemos sin vencedores ni vencidos, sin violencia, sin enfrentamiento, igual que las incertidumbres. Aprender a dudar, interrogarse, interrogar, plantearnos dudas. Decía José Hierro, y eso también me lo he acoplado para mí, en unas charlas que daba en la Universidad de Santander en verano, hace tiempo porque murió, que decía, aquí no se vienen a buscar respuestas, se vienen a buscar preguntas, aquí se viene a dudar. En los proyectos de educación a lo largo de la vida no tenemos que buscar certezas, tenemos que buscar dudas y tratar de resolver esas dudas a través del aprendizaje, del trabajo en común, de compartir la experiencia, de la investigación, etcétera. Aprender a conocerse, desarrollo de la autoestima, valoración de su potencial y sus capacidades. Desaprender, han desaprendido, hemos desaprendido. Lo bueno que tienen los proyectos de educación a lo largo de la vida es que las personas que formamos parte de ellos, desde nuestra especialidad, desde nuestra formación académica, desde nuestra profesión, es que también crecemos con la gente. Es muy hermoso en grupos. Yo, por ejemplo, tengo un club de lectura en el que participa un compañero que lee muchísimo, muchísimo. Pues a la semana puede leer 4 o 5 novelas, es un club de lectura de novelas. Ese señor es el protagonista de mi clase, ¿cómo no lo va a ser? Si sabe muchísimo. Eso también nos permite la educación a lo largo de la vida, que haya
un aprendizaje horizontal. Yo organizo la clase, por supuesto, yo soy la profesora de ese grupo, pero los saberes de todo el mundo se comparten. La gente adulta llevamos una maleta muy cargada, ¿no? Con los peques también se puede hacer esto, pero con los mayores con más razón. Hay que integrar todos esos saberes en el trabajo que hacemos juntos. Bueno, resolución de conflictos, autonomía, libertad, concebirse como un ser libre para construir su propio proyecto de vida y responsabilizarse de él, aprender a decir no, algo que a las mujeres nos cuesta muchísimo por educación, que supone la dignificación personal, eliminar el servilismo que ha caracterizado a las mujeres de varias generaciones, y eso hacía que luego les trataran peor. A las personas serviles a veces se les trata como una zapatilla, porque estás a su servicio. Cuando una persona se dignifica frente a los demás, es valorada, es mejor tratada. Eliminación del victimismo, que acaba por pasar factura personal y familiar. Yo esto lo hago por ti, con el esfuerzo que he hecho yo para que tú salieras adelante, el tiempo que te he dedicado. Ese victimismo no conduce a nada. Eliminación del fatalismo como clave del pensamiento. A veces las mujeres, yo he constatado, sobre todo de determinadas edades, son fatalistas, pesimistas. Apertura hacia nuevos modelos de pensamiento, de ser, de vivir con las demás personas. Fijaros que hemos sido educados en el dogmatismo. Hay una única manera de mirar el mundo, hay una única moral, hay una única forma de relacionarse. Yo lo que estoy aprendiendo según avanzo en la edad es que todo es relativo, ¿no? Y que quién soy yo para decir a los demás cómo tienen que vivir, cómo tienen que amar, en qué tienen que soñar, si yo misma dudo y cambio de opinión, ¿no? Y bendito sea cambiar de opinión. Yo desde que sé que puedo cambiar de opinión, pues escucho muchísimo mejor, porque si yo te escucho a ti pensando que puede que tenga razón, crezco mucho más, soy muchísimo más receptiva que si pienso que la razón la tengo yo. ¿Me explico? Pero claro, esto es un bagaje que se va adquiriendo pues también a lo largo de la vida. Desarrollo de la flexibilidad como valor frente a ese dogmatismo, a esa rigidez. Desarrollo de la capacidad de escucha activa, de verdad ponernos en la piel de la otra persona y escucharle de verdad. Leer, que me parece importantísimo, leer nos ayuda a crecer, a ser mejores. Contar con nuevas fuentes de información, porque cuanto más amplio es el panorama, mayor son nuestras posibilidades de encontrar referentes amplios. Desarrollo de nuevos referentes estéticos. Yo he hecho recientemente un trabajo con el Aula de las Mujeres de arte, y el punto de partida para trabajar con ellas era cómo sujetos, personas que vivimos en el siglo XXI, tenemos referentes estéticos anclados en la Edad Media. ¿Qué supone eso? Que no somos capaces de conectar con la expresión plástica del hoy, del aquí y ahora. Una cosa es lo que me gusta o no me gusta, que eso es otra cosa, y otra cosa es analizar con espíritu crítico, con herramientas, el hecho artístico coetáneo a nuestra vida. ¿Me entendéis? Por hacer un paralelismo, es como si yo a Madrid me hubiera venido esta mañana en burro, pues no habría llegado a las 7 de la tarde, ¿verdad? No puedo venir en burro sabiendo que hay medios de transporte rápidos, si no avión, Valencia-Madrid, pues sí coche o tren, etcétera. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me entendéis? Eso es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos referentes culturales anclados en el pasado que no conectan con nuestra realidad cultural del hoy y por tanto nos impide ser protagonistas del mundo en el que vivimos. Por supuesto, promoción personal, educativa y o laboral. Yo no sé si me he enrollado muchísimo, quería contaros tantas cosas. ¿Os he dejado tiempo para preguntarme? Sí, ¿no? ¿Las 8? Si es que me pongo a hablar. Y yo no sé si también queríais que os contara esto o hubierais preferido que hubiera sido más vivencial y contaros hechos concretos.
pero como tampoco conocía muy bien... Todo es importante. Sí, quería contextualizar esta teoría un poco, pero vamos, que si queréis vuelvo otro día y os cuento experiencias concretas. Ahora en el debate. Vale, pues preguntadme lo que queráis. Bueno, alguien tiene... A mí me gustaría saber alguna cosilla. Cuéntame lo que quieras. ¿De qué manera, con qué ayuda, con qué habéis contado para hacer todo lo que habéis hecho? Mira, en la Universidad Popular de Palencia empezamos pues siendo una entidad pequeña. Somos una institución, una asociación privada sin ánimo de lucro, al contrario que la mayor, privada sin ánimo de lucro. Somos una ONG cultural. Entonces, un grupo de gente de la ciudad, vinculada a distintas realidades políticas, culturales, educativas, decidieron crear una asociación y poner en marcha, entre otras cosas, una universidad popular. Esto era el año 84. Entonces, en el año 85, que es cuando se pone en marcha de verdad, se hacen una serie de ofertas educativas para ver cuál es la sintonía de la ciudad, cómo va a ser, si va a ser receptiva o no y va a querer participar. Es verdad que la educación de personas adultas era solo de la enseñanza reglada para gente que no hubiera sacado graduado escolar, esa es la oferta que había. Y luego había educación de adultos a distancia y los centros sociales municipales que empezaron a caminar, pero también eran muy incipientes y empezaban de aquella manera. Entonces se hace una primera oferta y se busca dinero para que públicamente se subvencione, porque se tiene muy claro desde el principio que el precio de la matrícula no puede ser muy elevado, porque queremos que sea popular. Nos sumamos al proyecto Universidades Populares, a la federación, nos federamos y empezamos a caminar. Al principio éramos muchos profesionales de la educación, con distintas especialidades, con muy poquitas horas de trabajo, pero todos profesionales contratados. Luego, mucha de esa gente se marcha pues porque no puede ser un contrato de 2 horas, de 4 horas, y empezamos a tener jornadas completas. Y entonces empezamos a tener mayor peso en la oferta educativa. Al principio pues empezaron 700 personas las que se matricularon en el centro, siempre con recursos de la Junta de Castilla y León, que ha ido bajando el presupuesto según avanza el tiempo, de tal modo que ahora es casi insignificante el dinero que hemos recibido. En la actualidad somos 70 profesionales de la educación o especialistas artesanos, porque se dan cursos de arte, de literatura, de historia, de informática, de pintura, de bolillos, en fin, se cubren muchos campos, por tanto el perfil profesional es múltiple. Entonces somos 70 profesionales vinculados a alguna especialidad y relacionados con la educación, y 7.500 alumnos y alumnas que participan directamente en nuestras aulas, Palencia y provincia, también trabajamos con los pueblos, y vamos a la cárcel también y a un centro de mayores. Luego realizamos toda la oferta educativa que hace el ayuntamiento en centros sociales municipales y aulas de mayores, y están incluidos en esos 7.500. O sea, tenemos un colegio público que nos deja la parte de arriba, que ahí fundamentalmente se desarrolla nuestra oferta directa, y luego vamos a distintos lugares, pues a la biblioteca pública o a un centro que nos deja la universidad, a los centros sociales que tienen sus propias sedes, si hacemos algún trabajo con asociaciones de vecinos, pues vamos a la asociación de vecinos, a su sede, a colegios, etcétera, etcétera. No sé si te he contestado. Sí, ¿cuál era la pregunta? Más o menos me has contestado. Me has dicho que 70 profesionales contratados. Sí, contratados. Pero es una empresa. Con un equipo base de 9 personas que estamos a jornada completa durante todo el año. Y con el resto de compañeros y compañeras que se marchan al paro en el mes de junio. Y que no vuelven a ser contratados hasta el mes de octubre por falta de recursos. Ah, y lo del dinero. En la Junta de Castilla y León cada vez da menos. Nos da el soporte básico, lo recibimos del ayuntamiento.
de la Diputación una parte. Antes la Caja España nos daba dinero, ahora ya no existe ni Caja España, que sabéis, con todo el tema este. Y luego, antes era muy poco representativo en la matrícula del alumnado y ahora es un poquito más, pero sigue siendo pequeño ese porcentaje. Pero si antes era un 5%, pues ahora puede estar representando el 25% de nuestros recursos. ¿Cómo se logra esto? Con precariedad laboral, ¿eh? Tenemos sueldos muy bajos, ¿eh?, y mucho voluntariado. ¿Por qué? Pues porque creemos en la educación y seguramente porque tenemos a alguien que nos da de comer un poco más. ¿Me explico? Eso es un hándicap. De hecho, hemos perdido muy buenos profesionales pues porque necesitaban más recursos, ¿eh?, y esto es un hándicap. Bueno, tenéis una suerte si tenéis la parte de arriba de un colegio. Sí, nos ha costado mucho, ¿eh?, porque hemos estado pues en unas condiciones terribles. A veces nos dejaban un instituto y de pronto el jefe de estudios decía, pues que hoy no podéis entrar. ¿Y por qué? Pues porque no me apetece que dejaros entrar, y te dejaba en la calle, una cosa así, ¿no? Y luego, pues yo recuerdo que nos dejaron unos locales que eran un bajo, que estaban hechos polvo y tal. Pues bueno, antes de entrar los limpiamos, quitamos todos los escombros, pusimos cortinas, pintamos aquello, pusimos plantas, y dijeron, uy, qué monos han quedado, pues vamos a hacer aquí unos cursos, que necesitábamos espacio. En fin, pero bueno, pues como estábamos iniciándonos, podíamos con eso y con más, ¿no? Es verdad que el hecho de tener una sede es un elemento motor. Es verdad que también nos la han dado al otro lado de la vía. No sé si conocéis Palencia. Palencia tiene dos barreras. Una es el río y otra es la vía del tren, y parece que todo lo que está al otro lado de la vía del tren pues es ya el extranjero, y nos dio mucho miedo porque estábamos en el centro de la ciudad, ese local tuvimos que dejarlo de usar, nos fuimos al otro lado de la vía y pensábamos que no nos iban a seguir. Vamos, nos han seguido con creces, pues porque se aúna, tenemos, bueno, lo que es una identidad. Y ya os digo, somos una entidad privada, al contrario que otras universidades populares. La mayor parte de las universidades populares son municipales. Quizá también vosotros tenéis unas características especiales, pero también funcionáis de otra manera, como he podido ver. La Universidad Popular de Logroño y nosotros somos independientes, no dependemos directamente de nadie. Es verdad que eso tiene ventajas. Hacemos la programación a nuestro gusto y antojo, ¿eh? El equipo de profesores y profesoras somos autónomos. Inconvenientes, la precariedad, que una vez estamos aquí no sabemos si vamos a estar mañana. Creo que esa persona quería hablar. A ver, yo no sé si te he entendido bien. Creo que has dicho... Si no me has entendido bien es porque no me he explicado bien, seguro. Creo que has dicho que si no se habla de una cosa es que no existe. La invisibilidad. ¿Cómo? La invisibilidad. Que lo que es. Ah, que no se ve. Lo que no se ve no existe. Sí existe. Sí existe, pero. No existe, la sí. Represión existe, no se ve, pero sí, sí existe, aunque no se hable de ello. Sí, sí, pero es algo que te decía un poco simbólicamente. Si yo, por ejemplo, digo, con el tema del lenguaje sexista o no sexista, cuando dicen, oh, es que os ponéis muy pesadas con los niños y las niñas y todo esto. Al principio es verdad que nos poníamos muy pesadas y poníamos la arroba, que queda feísima, o decíamos los niños y las niñas, que también queda muy, muy feo. Pero si resulta que hay palabras que yo digo persona, y aquí ya metemos niños y niñas. Pero si digo solo niños, la figura que me hago en la cabeza es de un chico. Si digo médico, la figura que me hago en la cabeza es de un chico, ¿sí o no? Si digo bombero, sin embargo, para que yo me haga una idea de mujer médica, tengo que decir la médica o la médico, pero tengo que decir, si yo os he dicho, mi hijo, ¿cómo sabéis si es niño o niña? ¿Cómo lo sabéis si no me conocéis? ¿No? Si yo digo mi hijo y tengo una, ya, pero puede que sea, si te digo que tengo uno, pues, y digo hijo, sí, pero si te digo mis hijos, ¿cómo sabes cuántos son chicos? El lenguaje tiene que estar ahí mucho, cada vez más. Claro. Entonces yo digo, lo que no se nombra no existe en ese sentido también, ¿sabes? Esa invisibilidad, pero obviamente existe. Pero vamos, que era una metáfora, un paralelismo, ¿vale? Dime. ¿Qué tipo de mujeres van a la Universidad Popular? Creo que las amenazas estupendamente. Sí. Pero yo miro a mi asistenta
¿Y es cuando se hablará? Pues tu asistenta, muchas asistentas también vienen a la Universidad Popular. Mira, en las... No puede, ya. Eso es un hándicap, sí. Sí. Es verdad que la vida en una ciudad como Palencia es más fácil que en Madrid, ¿eh? Eso también es verdad. De tal modo que una asistenta que tiene 8 horas de trabajo a lo mejor puede encontrar otra para ir un día a la semana a un espacio, ¿me entendéis? Porque no se tiene que desplazar tanto, puede ir andando. Yo voy a mi trabajo andando, como en casa, y vuelvo andando, aunque esté a 20 minutos. Lo máximo que puedo recorrer en mi ciudad es 20 minutos, ¿me explico? En fin, que hay un otro tipo de acercamiento. Si me preguntas a toda la Universidad Popular, el perfil de la Universidad Popular es plurimultiforme. Van personas de cualquier edad, a partir de los 16 años en adelante, de cualquier condición económica, de cualquier estatus. Sí que hemos visto que se ha incrementado la presencia de hombres, porque antes mayoritariamente a las universidades populares iban mujeres, ahora van muchos hombres, y es verdad que antes llegábamos a un público de formación o de clase media baja, y ahora estamos llegando, no hemos perdido a esa clase social o cultural, y va también gente con una formación académica. ¿Por qué? Pues porque les une su interés por algo en concreto. Yo siempre digo que las universidades populares somos laboratorios de ciudadanía. Personas que en la vida real, en la vida cotidiana, no van a estar nunca juntas porque no van a coincidir, en la Universidad Popular pueden coincidir porque les gusta la literatura, les gusta el arte, les gusta la informática, les gusta... ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Entonces, desde esa perspectiva, el perfil es plurimultiforme. En concreto, en el programa Mujer, hace años el nivel formativo era medio bajo tirando abajo y la media edad era de 40 para arriba, salvo este grupo que os decía de jóvenes o de empleadas de hogar, que claro, tenían otras características. Ahora el perfil también ha cambiado. Se han incorporado mujeres de otros niveles sociales y culturales, porque en suma la desigualdad también les toca a ellas, ¿eh? En el tema, por ejemplo, de violencia, así como no existe perfil de maltratar, que son una minoría, ¿eh?, los hombres que maltratan, no existe un perfil de hombre maltratador. Puede maltratar un hombre de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier nivel de estudios, de cualquier religión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede en la desigualdad. Pueden vivir desigualdad una mujer de cualquier condición, de cualquier situación social, etcétera, etcétera. Es verdad que una mujer independiente económica, que haya tenido una carrera o que haya tenido un trabajo, pues es más improbable que se haya visto envuelta en esta desigualdad, pero no necesariamente, ¿eh? Porque a veces lo que tenemos las mujeres son dobles y triples jornadas. Trabajamos fuera, llegamos a casa y tenemos toda la casa para nosotras, y además luego tenemos las tareas de los temas de dependencia. Las personas mayores o las personas enfermas también caen en nuestras espaldas. Y bueno, pues eso, aunque es verdad que está cambiando, porque ya los hombres se están incorporando a las tareas de cuidado y a la responsabilidad familiar, todavía sigue siendo una lacra. Pero yo lo que hablo es a nivel individual. A nivel individual. Si quiere decir que hay personas que por sus condiciones de vida, sí. Todo esto que estamos hablando y me parece que son milongas. Mi experiencia no dice eso. Yo tengo en mi clase, por ejemplo, en el taller literario, va una mujer que es empleada de hogar, va una mujer que ha sido profesora de la Facultad de Educación, va una mujer que es licenciada en filología, ¿eh? No, bueno, yo te estoy contando una, hasta 30 están todas juntas. ¿Me explico lo que quiero decir? Y van y dedican ese espacio, y sí que se logra todo esto. Sí, puede ser, pero es que cuando se ve la violencia de género, que de alguna forma mata, ellas no... Pero tú te has planteado por qué los datos... Puedo decir, en su proyecto de vida que había, cargarse al marido, no sé cómo explicar el tema. No. Su proyecto de vida era sobrevivir. Y yo creo que hay un índice altísimo de mujeres, por sus condiciones sociales,
que el proyecto de guerra se puede. ¿Tú crees que matan a las mujeres de clases bajas? No, no es eso. Simplemente que la idea de supervivencia es muy fuerte. Sí, pero el tema de la violencia, que es otro. Tú fíjate que en Europa el dato, y no porque haya salido ahora, que también el informe que el día 4 o el día 5 han elaborado en Europa, por cierto, a petición de España, los países donde mayor violencia de género hay de Europa son los nórdicos. Los datos han sido siempre Noruega o Alemania, unas veces es Noruega, otras veces Alemania, seguidos muy de cerca de Finlandia, Suecia y Francia. ¿Por qué se mata más en esos países que en los latinos? Que siempre decimos que hay más machismo. Porque el poder femenino se mira con miedo, con terror y se persigue, porque se persigue la libertad de las mujeres. A esas se las mata, a las que se rebelan contra la sociedad establecida, o sea, contra una situación de dependencia que no les gusta y que son libres. A las mujeres que aceptan la situación se las puede pegar, pero si las van a seguir aceptando, ¿para qué van a matarlas? ¿Me explico lo que quiero decir? Yo, desde luego, lo que te he contado no es una milonga, es mi experiencia personal. Digo lo que escucha esta clase de mujeres. Y si estadísticamente miraríamos las que son, veríamos que son muchas, porque en esa mayoría, desde mi punto de vista, lo que sobrepasa es la sobrevivencia. Ya, ya, sí, te he entendido. Pero hay de todo. Una señora que viene, es que a mí la idea de sobre todo la sudamericana. Sí, yo he tratado de hacer. Sí, lo es. Yo he tratado de hacer un punto de encuentro. Sí, de mujeres del mundo, que lo llamábamos punto de encuentro intercultural. Solo me ha funcionado 2 años, porque es verdad que su prioridad es la supervivencia, tienen que trabajar. Y durante 2 años hemos tratado de. Nos encontrábamos una vez al mes, el grupo mío del Aula de las Mujeres, con las mujeres inmigrantes de la ciudad, que tampoco son muchas, en Palencia, porque entre otras cosas no hay mucho trabajo para nadie. Esa tarea la hace Cruz Roja en Palencia, por ejemplo, la del trabajar con las mujeres inmigrantes. ¿Por qué? Porque Cruz Roja también les proporciona trabajo y yo no. Me explico. Entonces, conmigo, yo les daba cariño, solidaridad, integración en la ciudad, relaciones afectivas, ¿me entendéis? Conocimiento con otras personas, pero no les daba trabajo. La Cruz Roja sí les da trabajo y entonces van allí. Y trabajan mucho estas ideas de igualdad, de empoderamiento, de autoestima, de capacitación. Y sí funciona, ¿eh? Sí funciona. Sería muy positivo porque sobre todo socialmente son muchas. Bueno, por lo menos hasta ahora. En Madrid sí. Para salir unas cuantas. Sí. Pero en Madrid sí, en Palencia ya te digo que menos. En su forma de actuar, que para mí son inadmisibles. Yo no sé si su forma, su educación sexual es diferente a la nuestra, porque no entiendo que dejen a 2 hijos con sus padres. Entonces, ese tipo de situación, las hablas de un proyecto de vida, les preparas un futuro. Yo es que no las entiendo. Quizá no estoy metida en su. Seguramente. Y tampoco hay tanta diferencia con lo que nos hemos encontrado aquí hace 20 años. ¿Eh? O sea que. Está intentando sobrevivir, sacar adelante a otras personas, hasta que llegan aquí, se meten en un acuerdo. Pero eso se ve desde el colegio. Ya están, a lo mejor en una clase de 4 o de 5 años hay 10 nacionalidades distintas. Y ves que un niño de pronto le arranca a una niña un juguete y dice, ¿por qué se lo quitaste? Porque es niña. Pues eso ya sabes. Sí, pero yo creo que eso no es solo de Latinoamérica, sino que son actitudes. Claro, yo antes he estado paseando por el parque de vuestra ciudad. Y ahí había una mamá jugando con una niña en el castillito este, en el tobogán, y entonces le estaba contando un cuento absolutamente machista. Y decía, y de pronto cierran las puertas y protegen a la princesa. Y la princesita era la niña, ¿qué te están diciendo? Que necesitas que te protejan, o sea, y no era latinoamericana. Es que eso está muy arraigado y que son muchos siglos y es mucho peso.
y que tenemos que ponernos lo que decía un libro bellísimo que os recomiendo, que es el diario Violeta de Carlota, que se pone las gafas violeta para ver el mundo de otra manera, y en muchos casos da la vuelta a las cosas. Si esto me chirría con las gafas violeta, es que no está bien, ¿no? Más preguntas, no vamos a... Si trabaja desde la cuna ya. Sí. Trabajas de la cuna y luego ya en los colegios con la orientación y comentando. Y es claro. Cantidad de cuentos, como dice ella, están claro. Enfocados a un rol, pero no... Si empezamos a trabajar así, pues claro. No vamos a conseguir, ¿no? De repente... Claro. Pero escuché a ver... A ver. Amalia, no sé si querías comentar algo. No, aclarar un poquito, hay que trabajar desde sí. Abajo, entonces llegaremos. Yo creo que sí, y que hay muchas cosas que estamos haciendo muy bien. Queríamos que fueran más deprisa. Lo que no podemos es bajar la guardia, porque a las mujeres rápidamente nos vuelven a encerrar bajo siete llaves por algo muy fácil, que es el amor, el cariño, la afectividad, ¿Entendéis? Y la afectividad es algo a compartir, que hay más hermoso que compartir con la gente que vives el amor y el cariño, pero también respecto a ti, ¿no? Y que te cuiden y que te mimen y que te quieran y compartir las tareas, eso también te hace crecer, ¿no? La compañera quería hacer otra pregunta. Yo lo que quería decir que admiro a las mujeres sudamericanas o de otros países que dejan a sus hijos, hacen el sacrificio de dejar a sus hijos para venir a trabajar a un país donde muchas veces les tratamos fatal y les pagamos fatal para poder mandar dinero a sus países para que coman a sus hijos. Entonces hay que tener un poco de respeto. Claro, y fijaros que eso mismo hicieron muchas mujeres españolas cuando se fueron a Alemania. Dejaron a sus niños con sus abuelos. Y luego hay una película que ahora no recuerdo muy bien cómo se titula, en el que una madre, es de la emigración española, bueno, no sé si es película o documental, que cuando vuelve a España su hija no la quiere y no la reconoce como madre, porque su madre es su abuela. Si en el fondo la vida, no sé cómo damos tantas lecciones. El otro día veíamos en Palencia, en el certamen, en la muestra de cine que realiza la Universidad Popular, La bicicleta verde, no sé si la habéis visto, pues es una monadina, es de Arabia Saudí, una niña que quiere una bicicleta y le dicen que las niñas no usan bicicleta, que eso es de niños, que puedes perder la virginidad y que bueno, que es algo que no, y ella quiere comprarse la bicicleta y lo que hace es sacar dinero, ahorrar dinero para comprarse la bicicleta. Y había gente de ahí en la sala que decía, ay, pobre gente, cómo viven, qué mal, ¿no? Y yo recordaba a mi madre, que aún está viva, su padre no la dejó andar en bicicleta. Que esto no salga, que si lo ve mi madre se enfada. ¡Quítalo! Dirá, pero bueno, ¿tú qué haces contando estas cosas? ¡Quítalo!